Tomamos como maestro para esta escuela de la fe a San Isaac de Nínive, a quien se conoce también como San Isaac el Sirio. Fue un cristiano que nació en la región de Bet Catraye, en las riberas del Golfo Pérsico, en lo que hoy en día llamamos Qatar. Allí conoció al catolicós, el arzobispo, digamos, Jorge, que dirigió la iglesia de Seleucia Ctesifonte entre 661 y 681, el cual, después de haberlo ordenado obispo en el monasterio de Bedabe, le confió la iglesia de Nínive, en los alrededores de la actual Mosul, en Irak. Tras solo 5 meses de episcopado, Isaac abandonó su cargo para retirarse entre los anacoretas de la montaña de Matut, en la región de Bet Uzaye. De allí pasó al monasterio de Rabban Shabur, donde fue perdiendo la vista a causa del prolongado esfuerzo en la lectura de las Escrituras, y murió a una edad muy avanzada. Su cuerpo fue sepultado en el mismo monasterio de Rabban Shabur. San Isaac está unánimemente considerado como un maestro indiscutido de la vida ascética. Sus obras se difundieron con una rapidez sorprendente. José Lesicasta, en el siglo XIX, que fue uno de los artífices del renacimiento de la vida monástica en el monte Athos, solía decir que en el caso de que se perdieran todos los escritos de los padres del desierto con sus instrucciones sobre la vida monástica y la oración, y se conservaran únicamente los del Abba Isaac el Sirio, estos bastarían para enseñarnos de principio a fin el camino de la plegaria, el camino del descanso en Dios. El valor espiritual de su obra ha sido resaltado en el Oriente cristiano por autores como Gregorio Palamás, Nils Sorskij, Serafín de Sarov, Teófanes el Recluso, Silvano del Monte Athos y el mismo Dostoyevski. En Occidente ha sido menos conocido, salvo por los franciscanos espirituales, los camaldulenses, Santa Justina de Padua, los clérigos regulares de San Pablo, es decir, los barnabitas, y también por algunos dominicos a través de Cavalca. Bien, si le preguntamos a este maestro indiscutido de la vida espiritual, ¿qué nos dice de las tentaciones y de los pecados? Pues lo primero que nos dice es que hay una proporción entre las tentaciones y los dones de la gracia que uno va a recibir. Leo literalmente: la dureza de las tentaciones en las que Dios introduce al alma resulta proporcional a la grandeza de los dones. Porque si el alma es débil y no es capaz de una tentación muy fuerte, Dios desmenuza ante ella la tentación. Según todo lo anterior, como sabio que eres, ten en cuenta esto: el hombre que no es capaz de una tentación grande, no lo es tampoco de un don grande. Como Dios aparta de este hombre la grandeza de la tentación, así reduce también la grandeza del don. Dios no concede jamás un gran don y una tentación pequeña. Las tentaciones se dosifican, de hecho, conforme a los dones. Según esto, por las dificultades que te son reservadas, podrás comprender la grandeza que tu alma ha recibido. La medida del consuelo corresponde a la medida de la pasión. Es interesante esto. A veces hay personas que nos dicen: padre, esto es una tentación terrible para mí, es que no puedo con ella, es que es inmensa. Y les decimos:
Eso quiere decir que el Señor quiere hacer de ti un gran santo, que el Señor quiere darte una gracia inmensa. Y por eso pasas por una tentación inmensa. Hemos de recordar siempre que no hay dos almas iguales, dos hombres iguales. El gorrión no es el águila. El gorrión, para alcanzar su plenitud, tiene que superar las pruebas, las tentaciones, podríamos decir, de un gorrión, y el águila, las de un águila. Dios no le pide al gorrión que sea un águila, y la gloria que da a Dios un gorrión, siendo gorrión en plenitud, es idéntica a la que le da el águila siendo águila en plenitud. Pues la gloria de Dios es que el hombre sea, como dice San Ireneo, que cada hombre realice en plenitud el ser que ha recibido de Dios. Santa Teresita intuyó esto al hablar de las diferentes flores y de que el objetivo de una florecita silvestre no era el de ser una rosa, y que todas ellas dan gloria a Dios, cada una siendo lo que es. Las tentaciones nos molestan porque ponen de relieve nuestra complicidad siempre posible con el mal. Claro, cuando soy tentado me doy cuenta que en mí hay algo que sintoniza con el mal. La tentación me propone un mal, pero yo noto que en mí hay algo que se siente atraído por ese mal. Pone de relieve también la tentación nuestra fragilidad. Como dicen a veces las personas, lo poco que ha faltado para que caiga en la tentación, para que consienta con la propuesta del mal que la tentación me ofrece. Y pone de relieve también nuestra vulnerabilidad espiritual. El hecho molesto para nosotros de que el mal me atrae, de que veo en él una belleza y por eso pues dudo. Todo esto destruye la imagen que nos gustaría tener de nosotros mismos, porque a nosotros nos gustaría vernos como cristianos íntegros, insobornables, blindados frente al mal. Amigo, pero llega la tentación y te hace ver que no es así, que eres frágil, que eres vulnerable. Por eso hay que luchar contra el pecado, pero de lejos, no de cerca. No te acerques, porque eres vulnerable. Y si te acercas al oso, el oso te puede dar un zarpazo. Sigue diciendo San Isaac, ¿qué sucede entonces? ¿Que hay tentación y que después viene el don? ¿O que hay don y después tentación? Es decir, él se pregunta, ¿qué es primero? ¿La tentación o la gracia que me da el Señor, el don que me da el Señor? Y responde él, en realidad la tentación no llega al alma si ella no ha recibido antes en secreto aquella grandeza que supera su propia medida anterior, si no ha recibido el espíritu que nos hace hijos. Sin embargo, la sensación de la tentación es anterior a la sensación del don, para que se ponga a prueba la libertad. Es interesante esto. Dice, Dios te da primero la gracia, pero tú no lo notas. Tú lo primero que notas es la tentación. Y eso es para que se ejercite tu libertad. La gracia, sigue diciendo Isaac, nunca se deja sentir en el hombre antes que éste haya gustado la tentación. De todas formas, en realidad, la gracia viene primero, aunque en la sensación parezca posterior. El don, la gracia, precede siempre a la tentación, porque Dios no tiene ningún interés en humillarnos. Dios quiere que crezcamos. Por eso escribe San Pablo que nunca la prueba, la tentación,
superará nuestras fuerzas, porque sabe que Dios ha dado ya con anterioridad la gracia. Por eso el don antecede siempre a la tentación, como le dijo el propio Dios a Caín. En el libro del Génesis leemos: si no obras bien, le dice Dios a Caín, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. ¿Por qué le dice Dios, tú podrás dominarlo? Porque le ha dado la gracia para dominarlo, el don para dominarlo. Ahora, uno con su libertad puede acoger y usar ese don o ignorarlo. Eso es lo de siempre. Cuando por fin y por la gracia de Dios vencemos un determinado pecado, nos damos cuenta de que no era tan difícil haberlo vencido antes. Esto es interesante y es una gran verdad. A veces hay pecados que nos machacan, nos obsesionan, lo repetimos, tal cual. Y llega un momento en que por la gracia de Dios, ¡pum!, lo superamos. Y cuando lo hemos vencido, nos damos cuenta de que no era tan difícil vencerlo. Efectivamente, la gracia estaba desde el principio, pero yo quizá no había sabido acogerla, reconocerla, abrazarme a ella, sino que había estado pues coqueteando con la tentación. Y claro, quien ama el peligro, pues sucumbe en él. Sigue diciendo San Isaac: si caes en las tentaciones, no desesperes, pues ningún comerciante viaja por mares y caminos sin sufrir pérdidas. No hay agricultor que pueda recolectar la mies entera con facilidad. No hay atleta que no reciba golpes y que no sea herido, aunque al fin obtenga la victoria. Así acontece también en las cosas que están relacionadas con la casa de Dios, en los negocios de los mercaderes del camino invisible, se producen ganancias y pérdidas, golpes y victoria. Es decir, San Isaac, que era un gran asceta y que es un gran santo, pero es un hombre realista. Dice: oye, aquí en esta vida a veces se falla, a veces se producen pérdidas, a veces se cae. Habla como un padre, no como un moralista. Los moralistas son tremendos porque, claro, dicen: esto es lo que no hay que hacer, y tiembla todo el mundo. Esto no, esto sí. Pero un padre, pues sí, dice: eso no lo hagas, hijo, esto tampoco. Pero entiende que el hijo, a lo mejor, pues de cuando en cuando caiga, ¿eh? Isaac nos recuerda que el fracaso, el error, el no lograr lo que uno quería, forma parte del mundo y de la vida humana tal como es desde que Adán y Eva pecaron. Y nos dice: no te extrañes de ser humano, no te escandalices de tu propio pecado. Acusarse de los propios pecados diciendo: ¿cómo es posible que yo, con la familia que he tenido, con los padres tan maravillosos que me han formado, con el colegio al que he ido, etcétera, etcétera, cómo es posible que yo? Cuando yo oigo eso, digo: ¿pero usted qué se creía? ¿Que era divino? A lo mejor su mamá le decía: eres divino, pero bueno, vamos a ver. No, usted es humano. Y como humano que es, pues puede caer y se puede romper. Y no hay que escandalizarse de ello. Dios no tiene una idea elevada de nosotros mismos. Como dice el Salmo: el Señor conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. El Señor sabe que somos frágiles y nos ama sabiendo que somos frágiles. San Isaac añade: cuando seas herido, no te des la vuelta. Es decir,
no dejes de recorrer el camino cristiano, porque en el camino de la vida cristiana tengas una caída. Porque ese camino no es para que tú veas lo maravilloso que tú eres, sino lo maravilloso que es Dios, que te perdona y que espera con paciencia. Decir, como a veces hemos escuchado a alguien decir, para no ser un buen cristiano, o para no ser un buen cura, o para no ser un buen esposo, o para no ser, pues entonces mejor no ser cristiano. Vamos a ver, por favor. Eso es un razonamiento diabólico. O sea, ¿qué pasa? ¿Que porque tú te miras en el espejo y no te puedes poner matrícula de honor, ya lo quieres echar todo por la borda? No, no, sé humilde. Tú sigue caminando. Has caído, levántate. Y venga, y sigue caminando. Vuelves a caer, vuélvete a levantar. Y sigue caminando. Y poquito a poco el Señor hará su obra en ti. No debemos estar afligidos cuando caemos en algún pecado, sino cuando perseveramos en él, dice San Isaac. También los que son vigilantes caen a veces en pecado, pero permanecer en las caídas es la muerte completa. Perseverar, permanecer en las caídas, es chapotear en el propio pecado. Es hacerle caso a la vocecita esa suave, pero que es la del demonio, que te dice, ya que te vas a confesar, ¿qué más te da decir una vez que dos veces, que cinco veces? Total. Amigo, pues esa voz es mentirosa, porque no da lo mismo curarse de cinco heridas que de una. No da lo mismo que un oso te dé un zarpazo que te dé cinco. No da lo mismo ser liberado de cinco ataduras que de una, pues aunque los pecados son perdonados, dejan huellas en el alma. Por lo tanto, no, no. Es decir, si caemos, levantarnos enseguida, pero no chapotear ahí en la caída. Por eso dice San Isaac, permanecer en las caídas es la muerte completa. Y eso ocurre a veces cuando quedamos prisioneros de esa mentalidad hoy en día tan de moda que dice, es que yo soy así, es que yo soy como soy, como indicando que no podemos actuar de otra manera, lo cual es falso, porque en el hombre hay naturaleza y libertad. La naturaleza es eso que decimos, yo soy como soy. Eso es la naturaleza. Pero lo que nos asemeja a Dios no es la naturaleza, es la libertad. Y la libertad significa la capacidad que yo tengo de gestionar mi naturaleza, la mía propia, la individual y singular que me ha tocado a mí, gestionarla de una manera o de otra. De manera que es verdad que yo soy así, y es verdad posiblemente que siempre seré así, pero un momento, pero yo puedo gestionar ese mi ser así, esa naturaleza mía, de una manera o de otra. El buen cristiano la gestiona de cara a Dios. Aquel que es sensible a sus pecados, dice San Isaac, es más grande que aquel que socorre a toda la tierra habitada, dándose a conocer a ella. Es decir, si sufres por tus pecados, eres más grande que si montaras una Caritas mundial y dieras de comer a todo el mundo. ¿Por qué dice esto San Isaac? Porque ¿sabéis quién es sensible a sus pecados? El que conoce a Dios. Uno es sensible a sus pecados, aunque sean pequeños, cuando es consciente de la bondad y de la belleza divinas. Así le ocurrió a Isaías cuando vio a Dios y a San Pedro cuando el Señor realizó la pesca milagrosa.
La conciencia de pecado es proporcional a la cercanía de Dios. Cuanto más cerca estoy de Dios, más sensible soy a ofenderle, a desagradarle o sencillamente a no estar a la altura que Él merece, porque percibo mejor la bondad de Dios. Algo de esto nos ocurre también en las relaciones humanas, ¿eh? A veces hemos tenido una falta de delicadeza, pero no muy grande, con una persona, pero nos duele muchísimo porque conocemos la bondad de esa persona, porque sabemos lo mucho que esa persona nos ama. Y aunque el fallo que he tenido con ella a lo mejor no ha sido muy grande, pero me duele mucho porque percibo su bondad. Por eso es más grande, ¿eh?, quien se aflige por los pecados, quien considera que la lotería más bella que le podía tocar era la de no pecar nunca más, que no el que monte una ONG para hacer pozos de agua en el Sahel, en fin, o lo que sea, ¿eh? Aquel que gime durante un solo instante sobre sí mismo, dice San Isaac, es más grande que aquel que resucita con su oración a los muertos, mientras él sigue habitando en medio de la multitud. Es decir, es más importante el arrepentimiento que no los milagros, por decir así, ¿eh? El gemido es algo que ocurre en el secreto del corazón y que la multitud ignora. El gemido se basa en la conciencia de la propia pobreza, de la propia negatividad, de la propia miseria moral, y al mismo tiempo en la certeza de la posibilidad del perdón, de la redención, de una nueva creación. Es un acto de verdad, porque uno conoce su propia verdad, frágil y pecaminosa, y de confianza en Dios, de esperanza en Él. Es un acto por el que se supera la vanidad, el narcisismo, reconociendo la propia miseria y la necesidad que uno tiene de ser perdonado. Y eso es más grande que resucitar a los muertos. Aquel que ha sido hecho digno de verse a sí mismo es mayor que aquel que ha sido hecho digno de ver a los ángeles. Esta enseñanza de San Isaac, y él recoge la enseñanza de los padres del desierto, que decían eso. Sabéis que los padres del desierto estaban allí en el desierto, pero había curiosos que se acercaban a verlos, a hablar con ellos y tal. Y cuentan que un día se acerca uno y al primer anciano que ve le dice: Abba, es la manera de dirigirse, padre, ¿es verdad que aquí hay algunos que ven ángeles y demonios? Y el Abba le dice: eso no tiene ninguna importancia, con tal de que te veas a ti mismo. Como diciendo, es más grande y más importante verse a sí mismo como uno es que no ver ángeles o demonios. Interesante, ¿eh? Pues bien, vamos a terminar orando con palabras del propio San Isaac. Señor mío y Dios mío, que visitas tu creación, tú conoces bien nuestras pasiones, las debilidades de nuestra naturaleza y la fuerza de nuestro enemigo. Escóndeme de su malicia, porque su poder es fuerte, nuestra naturaleza miserable y nuestro poder es débil. Por eso tú que eres dulce y experto en nuestras debilidades, tú que cargas con las penas de nuestra pequeñez, guárdame del tumulto de los pensamientos y de la violencia de las pasiones, y hazme digno de ser discípulo tuyo, que no corrompa con las pasiones el deleite de tu servicio, para que no me vuelva impúdico ante ti cuando me encuentres, que pueda hallarme más bien ante ti con pensamientos luminosos y límpida intención, conforme a la belleza
de tu santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.